un grupo de estudiantes de décimo y once cambió el curso normal de la actividad educativa en el colegio francisco fernández de contreras al impedir el ingreso de sus demás compañeros y docentes como medida de protesta por falta de profesores debido a que, a que en el colegio no existen profesores de ciencias políticas ni ciencias sociales y tampoco de biología para la jornada de la mañana los estudiantes tomaron la vía de hecho, pues según ellos no se les había concretado la fecha para llegada de los docentes de esas áreas y siempre estuvieron pendientes de la notificación por parte del rector. Hacia las 6 de la mañana los alumnos ya habían tomado la decisión, en vista que no han visto esas materias por ausencia del docente. El profesor de ciencias políticas no lo venimos teniendo desde el principio del cuarto periodo del año pasado. Lo tanto hace una cuenta como de aproximadamente de tres a cuatro meses, que yo pienso que es mucho para que puedan conseguir un reemplazante al profesor que necesitamos. Los estudiantes se reunieron en horas de la mañana con el rector, quien estaba pendiente por presentarles el acto administrativo nombrando los profesores. El directivo docente Hugo Pérez no atendió a la prensa, pues estaba intentando solucionar la situación.